Cómo estamos. Muchas gracias una vez más por estar ahí. Hoy vamos a hablar de eh, unos conceptos que son importantes en fisiología y que muchas veces nos olvidamos que es el concepto de eficiencia o economía eh, de carrera, es decir, cómo de eficientes, cómo de económicos somos eh, corriendo. Claro, eh, no se trata solo de, del entrenamiento, de meter series, de meter controlados, ritmos, rodajes, volumen, intensidad, sino que también se trata de, de que seamos eficientes ¿eh? Eh, en esos ritmos. Entonces, voy a compartir con vosotros primero el iPad, eh, explicamos estos términos y luego incluso os voy a, a, a enseñar, bueno, voy también a compartir con vosotros una publicación del año 2021 eh, que creo que es muy interesante, una publicación científica, para apoyar, bueno, pues eh, la explicación de estos datos. Bien, entonces, insisto, son conceptos importantes que tenemos que conocer. A la hora de, de entrenar eh, y de planificar nuestro entrenamiento, porque no se trata solo de hacer, de hacer ritmos, de hacer entrenamientos, sino de ser lo más eficientes posible, posible en esos ritmos. Entonces, comparto primero con vuestros el iPad, eh, describimos, explicamos estos conceptos de economía y, efe, y, y eficiencia eh, en la carrera o en deportes de resistencia, y a partir de ahí, bueno, pues vemos cómo lo podemos aplicar a nuestro entrenamiento. Bien, vamos allá. Bueno, entonces, como decíamos, eh, dos conceptos importantes. ¿eh? Uno es la eficiencia y otro es la economía de carrera. Es decir, ¿cómo deficientes somos o cómo económicos somos para, eh, eh, durante, durante el gesto de la carrera? Bueno, son dos conceptos diferentes. Eh, parece lo mismo, pero no lo son. ¿eh? Primero, eficiencia es básicamente el consumo de oxígeno. En volumen, ¿eh? Que necesitamos para mantener un ritmo concreto. Es decir, si quiero llevar un ritmo de cuatro minutos por kilómetro, ¿qué volumen de oxígeno necesito en litros? Volumen de O2 en litros o volumen de O2 en mililitros por kilogramo de peso corporal de la aleta. Bien. Claro, cuanto menos oxígeno necesitemos, Cuanto menos volumen de oxígeno, ¿eh? hablamos de VO2, ¿eh? en concepto de eh, consumo máximo de oxígeno, cuanto menos necesitemos, me, mejor, más eficientes vamos a ser para llevar este ritmo. Bien, entonces es VO2 max. ¿Qué VO2 max necesitamos para llevar este ritmo? La economía de carrera... Eh, en lugar de hablar de V2 Max hablamos de oxígeno, nos olvidamos del consumo máximo y hablamos de oxígeno. ¿Qué volumen de oxígeno necesito en litros o en mililitros por minuto por kilogramo? Eh, para llevar el ritmo de 400. Son dos conceptos que aparentemente son los mismos, es lo mismo eh, que podríamos eh, ...hablar indiferentemente... ...de eficiencia o de economía... ...uno se refiere más al VO2max... Y, otro, otro, ...y el otro al VO2... ¿eh? ...pero... ...eso si sí somos, sí somos realmente... Eh, ...bueno... ...puristas en ¿eh? la definición... ...pero que podríamos realmente intercambiar... ...o hablar indistintamente... ...de economía o de eficiencia... ...en realidad es... ...aquí sería... ...qué kilojulios... Eh? ...qué energía necesito... Para llevar un un ritmo de 400 y aquí no es tanto energía que sino que volumen 22 necesito para llevar un ritmo de 400. Bueno, insisto, si somos puristas tendríamos que diferenciarlo, pero podríamos hablar intercambi intercambiadamente eh, de forma intercambiada entre economía y eficiencia. En realidad se trata de cuanto más económicos, cuanto más eficientes seamos, es decir cuanto menos kilojulios, cuanto menos energía necesitemos o cuanto menos o2 necesitemos para llevar un ritmo concreto más eficientes somos. Esto también, bueno, podríamos medir la eficiencia o la economía en base a el pulso, el heart rate, pulso, qué pulso necesito para llevar un ritmo de 400. Claro, si el pulso que yo necesito para llevar un ritmo 400 es 148, seré mucho más eficiente que si necesitara un pulso de 152. Realmente el entrenamiento se basa en esto, ¿no? En que necesitemos menos energía, menos oxígeno o a un menor pulso para llevar a un ritmo concreto. Cuanto menor sea la energía, el volumen de dos o el pulso más eficientes seremos. Bien, entonces, ¿cómo conseguimos esto? Tenemos que diferenciar entre eficiencia o economía, por un lado, metabólica, y por otro lado, algo que olvidamos mucho, biomecánica. Es decir, ¿cómo deficientes de metabólicamente somos para llevar un ritmo de 4-0-0? Cuando hablo de metabolismo... Hablamos fundamentalmente en cuántos kilojulios necesito, es decir, cuánta energía, cuánto O2 necesito para llevar un ritmo de 4, -0 -0. Y esto, bueno, pues se trabaja con el entrenamiento. Y como hemos visto en vídeos anteriores, eh, aquellos que seguís mis vídeos, pues un entrenamiento óptimo para conseguir una eficiencia metabólica y que el oxígeno que necesitemos para llevar un ritmo concreto sea menor, pues bueno, pues un ritmo, un, un entrenamiento fundamentalmente basado en, en la zona 1 y zona 2 dentro de un modelo de tres zonas, es decir, ritmos de rodaje y ritmos de umbral. Claro, esto es el aspecto metabólico, pero ¿qué hay en cuanto al aspecto biomecánico? Es muy importante ¿eh? y esto lo saben precisamente eh, muy bien los, los ciclistas, ¿no? El concepto biomecánico. Claro, no es lo mismo llevar una posición en la bici en donde la resistencia al aire, la biomecánica, sea muy, muy óptima, a llevar una posición en la bici en donde haya mucha resistencia al aire, no vayamos bien acoplados en la bici, la eficiencia biomecánica disminuye mucho. Y de ahí que bueno, pues tengamos que hacer un trabajo mayor debido a esa poca eficiencia biomecánica. Esto los ciclistas, los ciclistas lo saben muy bien. En atletismo, en muchas ocasiones, la gran mayoría de las ocasiones, lo olvidamos y corremos como sea, corremos hasta, tiramos hasta de las orejas para poder llevar un ritmo que queramos. Ahí la eficiencia biomecánica sería nula. Claro, aquí dentro de la eficiencia biomecánica eh, está el que cada y aquí es donde entra el trabajo de fuerza, ¿eh? El otro día me preguntaban, bueno, vamos a ver, si el trabajo de fuerza que tú aconsejas es a baja intensidad para activar la musculatura que tiene que entrar en cada gesto biomecánico, no se basa en mover kilos, efectivamente, no vamos a poder, no vamos a correr más porque podamos mover más kilos. Ahora, si podremos correr más y biomecánicamente seremos más eficientes si toda la musculatura que entra en una biomecánica, en la flexión de rodilla, en la extensión de cadera, en, en la flexión de cadera, en la extensión de columna, llevamos una buena postura a correr, no, no vamos sentados, vamos erguidos, llevamos una buena zancada. Eso se consigue solo, esa buena mecánica, biomecánica, con que el sistema muscular. Trabaje de forma óptima y eso se consigue trabajando los desequilibrios musculares. Ahí es donde entra la ventaja, aparte de disminuir el riesgo de lesión, pero también en cuanto a rendimiento, en la fuerza, ¿eh? trabajando esos desequilibrios musculares, se consigue una mejor biomecánica. Ya consigo una mejor biomecánica, mi eficiencia, ¿eh? ya no solo metabólica, sino biomecánica, va a mejorar. Claro. De nuevo, vamos a, a, a poner el ejemplo del ciclista. No lo mismo un ciclista que vaya bien acoplado a la bici, que su biomecánica sea buena, que tenga poca resistencia al aire, que un ciclista que vaya pues totalmente ¿no? descolocado, eh, muy erguido, eh, con un brazo para afuera, la rodilla para afuera. Ahí los ciclistas lo saben muy bien y lo cuidan mucho. En la carrera, desafortunadamente, no le prestamos atención. Y cuando tenemos que hacer un ritmo a 4-0-0, tiramos, si vamos muy justos, metabólicamente, a nivel biomecánico, vamos a tirar hasta de las orejas. Entonces, ahí es donde entra el trabajo de fuerza para trabajar esos desequilibrios musculares y que biomecánicamente seamos más eficientes. Bien, entonces... Muy importantes con estos conceptos, ¿eh? eficiencia económica biomecánica y metabólica. La metabólica se trabaja con el entrenamiento, con esto, su fundamentalmente zona 1, zona 2, dentro de un modelo de tres zonas, y el aspecto biomecánico con el trabajo de fuerza, trabajando esos desequilibrios musculares. Cuanto mejor funcione mi sistema muscular a nivel biomecánico, más eficiente voy a ser y por lo tanto, menos coste, ¿eh? menos coste energético voy a necesitar para llevar. Este ritmo. Muy importante. Aquí es donde entra el trabajo de fuerza a nivel no de mover peso, no de mover carga, no de mover kilos, sino a nivel de desequilibrio muscular. Es fundamental. Bueno, y el, eh, la publicación que os había comentado, voy a compartirla con vosotros. Es muy interesante. ¿eh? Me, voy a compartir aquí el PDF. Vamos allá. Aquí lo tenemos. ¿eh? Es un artículo, bueno, pues para lo, los que los frikis del maratón. Pues eh, creo que es muy muy interesante leerlo, ¿eh? básicamente cuáles cuáles son las demandas fisiológicas eh, para correr en un maratón a dos horas. ¿Mm? Y bueno, pues aquí con los cálculos es es una publicación, una revista, de impacto a nivel a nivel de investigación, es de Journal of Applied Physiology eh, publicada en el año 2021, ¿eh? como veis aquí. E, e insisto, una revista científica de alto impacto, de bueno, pues de muy buena reputación, en donde las publicaciones que hay de investigación son muy potentes. Y aquí lo que calcularon es que para correr a 21,1 km por hora, es decir, a dos horas en maratón, ¿no? 42,2 es justo sería dos horas, el coste en cuanto a, a oxígeno. Que requeriría un volumen de oxígeno en torno a 4 litros por minuto o lo que representa a un VO2 max, es decir, esto sería lo que es la eh, economía y la eficiencia a nivel de V2 más un 94. Eh, 4,0 litros por minuto. Eh, se corresponde a 67 mililitros por kilogramo por minuto en un corredor de en torno a 59 kilos, que es lo que habitualmente un peso eh, normal en eh, corredor de élite eh, de maratón. Claro, aquí de nuevo hablamos de economía metabólica. Eh, esto es lo que requiere. Este es el oxígeno, lo cual es una burrada, es una brutalidad. O sea, mantener 67 mililitros por kilogramo por minuto durante dos horas. En 42 kilómetros es una auténtica burrada. Cuatro litros por minuto ¿eh? de consumo de oxígeno es una auténtica burrada. Es una barbaridad. Eh, claro, por eso correr en dos horas todavía en un maratón eh, eh, que esté bien regulado. Que, que, eh, bueno, pues que, que esté eh, que, que no haya eh, un maratón comercial, ¿no? Una olimpiada, pues todavía no se ha conseguido, ¿no? Eh, han estado cerca, 2-0-1, pero eh, correr a este ritmo es una barbaridad. Claro, aquí, para correr a esta exigencia metabólica, sí o sí hay que tener una buena eficiencia biomecánica. Entonces, no nos tenemos que olvidar nunca de que ya no solo es el metabolismo, ya no solo es el consumo de oxígeno, sino de. Cómo de bueno es nuestra biomecánica para realmente el que no sea un coste más excesivo, más fuerte todavía de lo que ya supone 4 litros por minuto para correr a este ritmo durante 42 kilómetros. Bien, eh, bueno, básicamente yo lo que quería con este vídeo es enfatizar una vez más la importancia, ya no solo la importancia metabólica eh, que trabajamos en el entrenamiento, sino también la importancia de la biomecánica. Y de nuevo, los ciclistas lo saben muy bien, eh, en atletismo en muchas ocasiones, en la gran mayoría de las ocasiones, nos olvidamos. Y esta eficiencia biomecánica viene dada por que nuestro sistema muscular sea capaz de realizar ese gesto de carrera de la forma más eficiente posible, más económica posible. Y eh, para ello implica en que la, la musculatura, toda la musculatura que entre, que tenga que entrar en el gesto de la carrera, entre y que no haya desequilibrios musculares. Porque si los hubiera, entonces lo que hacemos es que el coste sería todavía mayor, ¿no? Este coste biomecánico. De nuevo, pongo el ejemplo del ciclista. Aquel ciclista que biomecánicamente va en una posición buena, posición bien acoplada a la bici, siempre será mucho más eficiente en desarrollar. Ese, eh, esos aspectos metabólicos, ¿no? en, en la expresión de esos efectos metabólicos en el ritmo, ¿eh? en la expresión en vatios, en este caso en ciclismo, que habitualmente se mide. En el caso del atletismo sería en ritmo, ¿eh? en minutos por kilómetro, a cuántos minutos tengo que ir cada kilómetro para conseguir una marca en 10 kilómetros, en media maratón o en maratón. ¿eh? Entonces, no nos olvidemos de la eficiencia biomecánica. Y aquí es donde entra de nuevo, el trabajo de fuerza en el trabajo de esos desequilibrios musculares, no enfocado hacia, el hacia mover peso. Muchas veces pensamos en el trabajo de fuerza en que quiero mejorar la fuerza para correr más, eh, tengo que mover más peso, cuanto más peso mueva, más carga mueva, más fuerza voy a tener en la carrera. Bueno, y muchas veces eh, esa fuerza, si no está bien eh, expresada en el ritmo, y cuando expresada digo en... En llevar un buen gesto, llevar un buen gesto biomecánico, no siempre pues eh, me viene a la cabeza ahora mismo eh, en los últimos años de Kipchoge, eh, eh, ya no cuando, ya no tanto cuando era más jovencito, sino pues probablemente es su mejor momento, no, eh, el año 2018-2020, en donde era impresionante verle correr y cómo ese gesto biomecánico ha cambiado. No es lo mismo Kipchoge del 2018, del 2020 a Kipchoge del 2024. No es lo mismo Bekele del 2016 al Bekele del 2022. Es importante fijarnos en esto. Fijaros eh, ver un vídeo, ¿no? un vídeo de, de Bekele del 2016, eh, incluso anterior, cómo, cómo corre de forma circular. Eh, da gusto verle correr. Y ya en los años 2022, como su biomecánica, a pesar de, de haber corrido mucho, eh, en haber corrido a, llegado a correr en 2 0 eh, pero su eficiencia biomecánica no era la misma que cuando era en los años 2015-2016, en su mejor momento eh, deportivo. Entonces, aquí el mensaje sería eficiencia biomecánica, no solo metabólica. Muy importante trabajar los desequilibrios musculares, ya no solo para prevenir las lesiones, sino para mejorar esa eficiencia biomecánica, para mejorar lo que los ciclistas llamarían la posición de acoplado en la bici. Bueno, pues muchas gracias. Os agradecería que dierais el like y, por supuesto, que os suscribiréis al canal. Es la mejor manera de agradecer todo el trabajo con vosotros. Gracias y ánimo con ello.